llegaste, nadie te amará como yo te amo. Para esta actuación increíble de Cami y de Jordan, más fuerte el aplauso para ellos, espectacular. Oiga, los felicito, qué emoción. Venga, venga para acá, Cami. Ay, está lindo. ¿Qué ven? ¿Nervio, emoción? Es emoción. Disculpa. Un abrazo, mi padre. Abraza, 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 cariño, mi amor. Disculpa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Wow.
felicidades. No, la hermosa. ¿Qué pasó aquí? Abrácela, la hermosa. Está tan precioso, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Está feliz? No. ¿Sí? Sí, todo. Cami. Un gran aplauso. Aplausos. Felicidades, increíble. Oye, está fría, lleva mano fría. Qué lindo que... Es que también es todo tipo de trabajo, es el ensayo. ¿Estás bien, Cami? Muchas gracias. ¿Sí? Perdón, sí. Oye, pero no pillas perdón, al contrario, al contrario. Desde esa emoción, ¿qué te pasó cuando terminaba la canción? Estoy muy emocionada porque no salió, fue un gran desafío. Fue un gran desafío y lo único que queríamos es que saliera bien la canción y que la sintiéramos y que la disfrutáramos. Y logramos, yo por lo menos la disfruté mucho y lo sentí. Y fue como un trabajo en equipo que lo logramos. Incluso hasta el día de ayer no sabíamos qué hacer. Que le salió mejor que nunca. Gracias. Mejor que nunca. Jordan, la Cami explotó, digamos. Sí. En la canción explotó y explotó. Pero tú también, digamos, ¿no? Sí, y me gustó. Explotaron los dos juntos y por eso yo creo que la emoción de tu amiga y compañera. ¿Cómo lo viviste, Jordan? Nervioso, muy nervioso. De verdad, como lo estaba explicando, hasta el día de ayer no sabíamos qué hacer. Y yo encuentro que nos salió hermoso. Como, ¡divino! Como queríamos, así que divino. Felicitaciones, Cami. Porque tú eras la banda, así que... ¡Divino! Sí, estaba difícil. Pero lo logramos, así que... Pero sí, señor. Déjeme nada más decir algo. Beto, a ver, rápido. Recuerden lo que les dije en las clases. Porque ustedes cuando recibieron este desafío, como que, uy, esta canción... Ahora que lo lograron y que conquistaron el escenario con esta canción, ahora ya crecieron como artistas, claro, automáticamente. Ahora ya tienen más herramientas. Exacto. Y eso ya es ganancia para los dos. Poner al público de pie no es fácil. Es lo mejor. Yo creo que es lo mejor que... sin que nadie se moleste, ¿no? Creo que es lo mejor que ha pasado por aquí de tu equipo en cuanto a dupla, en cuanto a sentimiento, en cuanto a comprensión, cariño a la música, a la canción. Creo que lo felicito y nada. Mira, si ustedes dicen que ayer salió esto, es como decir que estaban en la final del Mundial y que metieron el gol en el minuto 90 y entonces ganaron. Para mí, tú sí, ahora sí la tienes difícil, mi hermano. Sí. La tienes muy difícil. Felicidades, la verdad. No tengo nada que decir. Gracias. Increíble. Muchas gracias. Felicidades. Oye, Yuri. El pelómetro estaba aquí a trocha. No, yo veía a Yuri, estaba de pie. ¿Estás bien, no? ¿Todo bien? Sí, la emoción. Mira, ¿qué le aconseja? Mira la pregunta que te voy a hacer, Yuri. ¿Qué le aconsejas tú a Beto Cuevas? Porque tiene que tomar una decisión. Mira, que vaya saliendo porque le traigan un agua con azúcar para el desmayo. Sí, o sea, yo quiero decirles algo y no quiero que me dejen sin decirlo porque lo traigo aquí en el gaznate. Quiero decirles algo. Esto se llama cómo aprovechar el estar en The Voice. Así es como nosotros, los coaches, queremos ver a nuestros discípulos. Sí. Así como ustedes. Así. Perfectas voces. No nada más están perfectos en sus voces, en sus afinaciones, cada quien en su estilo, si nos dieron show. Exacto. Eso es lo que es ser artista. Sí. Dar show. Tres, el que ustedes sean obedientes a lo que nosotros les ponemos. No es porque, ay, pues ahora quiero que canten chachachao, ahora quiero que canten... No, vemos el potencial de ustedes, lo sacamos de la zona de confort y mira lo que hicieron. Se nota cuando la gente quiere triunfar. Se nota cuando la gente quiere crecer. Tienen hambre. ¿Por qué? Porque ahora sí que agarran al toro por los cuernos. No me gusta, pero lo voy a hacer. Sí. Aquí está la respuesta. Felicidades. Siete. Siete. Bien. Que para aquí son siete. Sí, acá siete. Oiga, pero no se enoje, mana. Me emociono porque de verdad yo quisiera que todos los participantes aprovechen esta oportunidad. Claro. Aprovechen el crecimiento. Sí. Es rico ser amigos, es rico tener amigos, pero también están aquí por un propósito. Quiero ser cantante, quiero ser artista. Sí. Y no siempre van a tener coach. ¡Aplauso! Tome agua. Oiga. Bueno, pero... Ha llegado un momento importante, ¿no? Uno de ustedes tendrá que abandonar la competencia. No la carrera, la competencia.
Y la decisión está en manos de Beto, que les dijo, Rafael, yo te amo, esta es la canción. Bueno, ahora llegó el momento, Beto. Disculpen, ¿puedo hacer una acotación? Ah, sí, obvio, lo que quiera. Quiero agradecerles también a mis compañeros que están detrás, porque el otro día yo estaba así como con una inseguridad muy grande y todos se unieron a mí y me hicieron clases de canto, me dieron sus tips. Así que se ha formado una súper linda familia. Qué hermoso. Agradecerle a mi compañero aquí que también me estuvo apoyando. Esto lo imaginé en mi sueño, entonces por eso me emocionó mucho que se hayan parado y todo. Es como lo que uno se imagina en los sueños. Sí. Reina, te lo mereces. Disfrútalo, te lo mereces. Beto, te escucho y luego, bueno, tú sabes, tengo que preguntarte tu decisión. Bueno, me sumo a las palabras de mis compañeros. Realmente demostraron de que tienen el potencial total para ser artistas y conquistar el mundo. Quien sigue en la competencia es... Quien sigue en la competencia es Jordan. Fuerte el aplauso de la ovación para ambos. Muchas gracias a todos. Oiga. ¿Aún no? Me saltan a mí desde las audiciones, así que me saltan. No, venga. Pero lo hizo demasiado bien. Mi vida. Te felicito. Quiero escucharte porque... Eso era bueno. Vamos a ver si era bueno. Porque ahora te tocó llorar a ti la emoción, además de la clasificación. Llévensela. Es la mejor. ¿Cómo te sientes? Feliz. Feliz y triste a la vez. Porque uno se encariña acá. Mi compañera conocía a su familia, muy hermosa. Fui con mi pareja, dejando su familia, nos atendieron súper bien. Muchas gracias. Cami, eres la mejor, así que no te bajes, que yo sé que te van a robar. Creo que la van a robar. Espero. Bueno, ahí tenemos una... Gracias, un nuevo clasificado, ¿no? A la siguiente etapa del Team Beto. Fuerte el aplauso. Gran trabajo. Felicito.